El fin de semana se jugó la jornada 8 del circuito de básquetbol semiprofesional del sureste, en donde sobresalió el duelo de Panteras del Valle y Linces de Oaxaca, equipos de la capital que poco a poco han comenzado a crear una rivalidad en este naciente Cibasur. El encuentro se efectuó a las 5:30 de la tarde en la duela del Gimnasio Universitario del Centro. Ahí se veían las caras una vez más estos dos equipos, que en la jornada 3 protagonizaron un tremendo juego, en el que la pizarra final fue de 103 puntos a 96 a favor de Panteras. Para este duelo, las cosas fueron mucho más apretadas de aquel primer encuentro. En la duela, jugadores ex Panteras del Valle hacían que la fanaticada se encendiera, reprochándoles cada una de las jugadas. Mientras tanto, el marcador se movía constantemente con los locales y los visitantes. Con clavadas, tapones y fallas de los dos equipos, llegaron al final de este trepidante encuentro 88-87 a favor de Linces, quienes parecía se llevarían esta octava fecha, pero no supieron defender los últimos segundos en los que Russell Johnson vino con la colada y después de fallar en el primer intento, ganó el rebote y consiguió los dos puntos, con los que Panteras del Valle vencen 89-88 a Linces de Oaxaca. Con el triunfo, el equipo que dirige Francisco Leiva se mantiene en la segunda posición, solo por debajo de los amigos mazatecos, mientras que la escuadra de Fito Méndez se queda en el tercer puesto. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.